Ahí está Pocoyo. ¿Pocoyo? Aquí. Hola, Pocoyo. Hola. Bien, Pocoyo. ¿Qué te apetece hacer hoy? Oh. ¿Has visto eso? ¿Sabes lo que es, Pocoyo? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís de qué se trata? ¡Es un teléfono! Teléfono. ¡Din, din, din! Ese curioso objeto se llama teléfono. Y a veces suena como... ¡Exacto! Hace... ¡Rin, rin! Y cuando suena rin, rin, significa... ¡Oh! A ver, Pocoyo tiene una idea. ¿Dónde vas, Pocoyo? Ah, ya veo, Pocoyo. Piensas que al teléfono le gustaría hablar con otro rin-rin. Es una idea interesante. Aunque no estoy seguro de que un teléfono pueda hablar con un reloj. Esto no le ha gustado nada a Pocoyo. Vamos, Pocoyo, no te rindas. ¿Quién puede ayudarte? ¡Pato! Yeah. Aquí está Pato, justo a punto de tomar su merienda. Yo diría que Pocoyo quiere enseñarle algo a Pato. ¡Teléfono! Oh, no. Pato tiene mucha hambre. Y un pato con hambre solo piensa en comer. ¿Has oído? ¿Hace ring? Y sale una voz. ¿Por qué no escuchas lo que dice, Pocoyo? Tú mismo, ¿por qué no?
Ahora, Pocoyo, ¿sabes lo que se dice al teléfono después de sonar rin, rin? Se dice... ¡Hola! 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 Lo has entendido perfectamente. Para eso sirve un teléfono. Puedes hablar con amigos aunque estén muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién es? ¡Es Eli! ¡Él está llamando por teléfono! ¡Eli! ¡Lo has adivinado! ¡Bravo por Pocoyo! Eli da una fiesta y por eso llamaba. ¿No es el teléfono una forma genial de comunicarse con amigos? Ahí están todos. Y yo diría que se lo están pasando en grande. Gracias a Eli. Y al teléfono, claro. Adiós. Hasta la próxima.